Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día. Ya es fin de semana y, por supuesto, le tenemos algunas de las recomendaciones para que usted las aproveche con la familia, con los amigos, con su pareja o simplemente usted solo. Y es que, bueno, para iniciar, le comento que este domingo 21 de enero, a partir de las 9 de la mañana, podrán observar a cientos de competidores teniendo como escenario la naturaleza de Tlaxcala, ya que se llevará a cabo el primer maratón bike Reto Valquírico. Y la ruta comprenderá algunos de los municipios como son Nativitas, Santa Polonia Teacalco y Tetlatlauca, teniendo como punto nombre cumbre el asentamiento turístico de Valquírico en Nativitas. En otro de los temas relacionados al entretenimiento, las grandes ferias están presentes en Tlaxcala desde principios de año, y es que en estas fechas, la que se lleva a cabo en Santa Inés, Zacatelco, pues será del 18 al 28 de enero, y en esta ocasión la sede será el Centro Turístico Ejidal Domingo Arenas de aquella comunidad. Este es un evento para toda la familia y la entrada al recinto ferial es completamente gratuita, así como el transporte que habrá de ida y vuelta desde la presidencia municipal hasta el Centro Turístico Ejidal. Y hablando de Puebla, este domingo pueden visitar el Museo Amparo, ubicado en la ciudad capital mismo, que se encuentra casi a 3 cuadras del Zócalo sobre la 2 Sur, y así poder recibir un recorrido guiado a su exposición, El México Antiguo. Los domingos, la entrada al museo es gratuita al público en general y la visita guiada, que también es gratuita, comienza al mediodía. Por último, debemos resaltar que continúa el desfile de los domingos de mascaritas alrededor del Zócalo de Huejotzingo y que puede verse aproximadamente a las 4 de la tarde. Estas son actividades previas a los grandes días de carnaval, donde los visitantes ya pueden admirar a los danzantes, quienes comienzan a lucir pues diversos trajes, y así los observadores pueden contagiarse de la alegría que desborda toda la gente que baila mientras desfila, y que son desde niños hasta adultos mayores. Además, es preciso decir que en estos eventos dominicales no hay uso de mosquetones y mucho menos de pólvora, por lo que solamente hay baile y música de las bandas participantes. Así es que asista a estos domingos de mascaritas en Huejotzingo o alguna otra actividad que acá le acabamos de dar a conocer, o que también seguramente usted debe de conocer. Y ahora sí, entrando de lleno con la información noticiosa y en lo correspondiente al vecino estado de Tlaxcala, le comento que dentro de lo que es aquella zona y dentro de la información de interés general, Comisión Estatal de Arbitraje Médico en Tlaxcala capacitará a personal de salud sobre el trato digno a pacientes. La prestación de servicios médicos con trato digno hacia los pacientes que acuden a unidades del sector público y privado es el eje de las 88 capacitaciones que otorgará la Comisión Estatal de Arbitraje Médico a personal de salud. Carlos Santiago Alonso, presidente del organismo, detalló que al identificar las inconformidades más recurrentes, se estableció el catálogo. Temas de capacitación que hemos detectado en base a lo que nos llega aquí como demanda de inconformidad. Y estamos dando la capacitación a los médicos o al personal de salud también. Dentro de los temas que son, bueno, pues lo que es la bioética en la relación médico-paciente, por ejemplo, las implicaciones legales del ejercicio de la profesión médica, situaciones que en un momento dado pueden hacer que el personal de salud se vea involucrado en áreas que pueden implicar situaciones importantes que pueden afectar su ejercicio profesional. De tal forma que la comisión velará para que se respeten los derechos de los pacientes. Aquí es importante resaltar que nosotros en la Comisión de Arbitraje Médico nos sancionamos, ¿eh? Nosotros nos sancionamos. Ni estamos quitando cédulas, ni vamos a andar investigando en las instituciones. No, nosotros nos llega la inconformidad, la integramos, mandamos una invitación al personal de salud involucrado, solicitando informes de su currículum y de la atención médica que se otorgó. Eso es lo que nosotros hacemos, y en un momento dado ya lo que se hace es que concilien las partes. Por
Por otra parte, el último día para que camadas del carnaval soliciten apoyos al gobierno tlaxcalteca será el próximo 24 de enero. El presente mes tienen de plazo las camadas del estado para registrarse y recibir un apoyo económico del gobierno del estado. Informa en entrevista Fausto Hernández Muñoz, jefe de logística del ITC. Nuevamente hacemos un llamado a todas las camadas de huehues para que participen en este registro para poder recibir y ser postulantes a un apoyo económico que otorga el gobierno del estado de Tlaxcala para sus camadas y para sus festejos del carnaval. El incentivo económico va desde los 5,000 y hasta los 30,000 pesos, que serán entregados a aproximadamente más de 500 camadas, con un apoyo total de 6 millones de pesos. Los requisitos son sencillos, señaló Hernández Muñoz. Es presentar un oficio de solicitud de apoyo económico dirigido al gobierno del estado de Tlaxcala, que tiene que ir firmada por su representante de este año. También tienen que llevar un oficio donde avale la presidencia municipal o la presidencia de comunidad que esta camada existe. Asimismo, debe presentar constancia de participación en el Carnaval 2017, una reseña histórica de la camada, fotografía reciente, relación de integrantes, entre otros requisitos. Para mayor información, pueden consultar las redes sociales del Instituto y la página oficial del ITC, www.culturatlaxcala.com.mx, o bien acudir directamente al Centro de las Artes en San Luis Apizaquito. El inicio de carnaval será el 8 de febrero con el tradicional desfile, la coronación de la reina y el concurso de fotografía, actividades organizadas por la CEPE. Más de la información, Policía Federal detiene a dos sujetos con un arma en Nativitas. Elementos de la Policía Federal, al circular en los límites del municipio de Nativitas, sorprendieron en un vehículo con placas del estado de Guerrero a dos personas aparentemente ostentándose como personal de seguridad privada y portando un arma de fuego corta calibre 38 Super. Por ello, el arma, el vehículo y las dos personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, calificando la detención como legal y formulándose la imputación para una de ellas por el delito referido, vinculándosele a proceso e imponiéndole al juez de la causa una presentación una vez al mes ante el juez de Morelos, luego de la residencia de la persona, además de exhibir garantía económica. Asimismo, se otorgó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria. En otra de las notas, dentro de lo que es la región ya texmeluquense, pasando a aquella zona, hombre decide terminar con su vida en Santa Rita, Tlahuapan. En días pasados, una mujer de 18 años acudió a su domicilio ubicado en la calle Benito Juárez, donde encontró colgando el cuerpo de su esposo, por lo que solicitó el apoyo de paramédicos que solo arribaron al lugar para confirmar la muerte del masculino de 20 años de edad. Tras la llamada a los cuerpos de emergencia, como le comentaba, arribaron también policías municipales de Santa Rita, Tlahuapan, quienes solicitaron el apoyo de los paramédicos de Suma, adscritos al municipio de San Salvador el Verde, pero lamentablemente solo pudieron confirmar que el joven ya no presentaba signos vitales. Por tal motivo, se notificó al personal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y se inició con la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades. Lamentable este suceso registrado allá en el municipio de Santa Rita, Tlahuapan. Por otro lado, delincuentes asesinan a pareja de novios en Texmelucan. Una pareja de novios murió en un hospital de la ciudad de Puebla a causa de heridas de bala que sufrieron durante un asalto en San Martín, Texmelucan, la noche del pasado lunes. Óscar Aguilar Corona, de 21 años de edad, y su novia Miriam Muñoz Monterrosas, de 25, fueron asaltados y, dentro de los hechos, Óscar logró mencionar que circulaban a bordo de un vehículo cuando sujetos desconocidos le cerraron el paso en otra unidad, de la que bajaron dos hombres, uno de ellos con un arma de fuego, y tras ser amagados, los despojaron de una bolsa en la que presuntamente llevaban dinero en efectivo. Sin embargo, el joven intentó evadir a los asaltantes y se echó de reversa para ponerse a salvo, pero el delincuente con el arma comenzó a dispararles. Hasta el momento, las autoridades no cuentan con el paradero ni la identidad de los asaltantes. Otro hecho lamentable también relacionado
a ese tema de la inseguridad, que bueno, pues ya viene aquejando desde pues varios años al municipio de Texmelucan. Por otra parte, empresa Consulesa Profesionales será encargada de la cuarta etapa de la imagen urbana en Texmelucan. El presidente municipal de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez, señaló que tras el análisis y estudio de proyectos, Consulesa Profesional SADCB fue la que presentó mejores cartas para llevar a cabo la cuarta etapa del mejoramiento de la imagen urbana, que contempla la segunda fase de pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Libertad, misma que va desde la calle Florencio Espinosa hasta el crucero del Carmen. La obra iniciará de manera oficial este próximo 22 de enero y se tiene contemplado un tiempo aproximado de 3 a 4 meses para su realización. La inversión será de poco más de 20 millones de pesos con el programa 2-1, con recursos del gobierno del estado y también propios del ayuntamiento de San Martín Texmelucan. Y bueno, pues esto dentro de lo que es una de las partes, o de las zonas, mejor dicho, de algunos de los municipios de los que aquí le vamos dando a conocer un poco de la información más relevante en cada una de nuestras emisiones, pero en esta ocasión nos vamos de manera continua con lo relacionado a algunos de los municipios del octavo distrito, y es que Edil de Xoxtla supervisa trabajos de construcción de secundaria. El presidente municipal de San Miguel Xoxtla, Miguel Ángel Hernández, junto con maestros, regidores, síndico y secretario general, realizaron una visita de supervisión a los trabajos de construcción de la escuela secundaria José María La Fragua, ubicada en la colonia La Luz. Hernández Ramírez dijo a los maestros que pronto estarán listas las nuevas instalaciones para que los alumnos tengan un espacio digno y propio en el que desarrollen adecuadamente sus actividades académicas, físicas y culturales. De la misma manera, reconoció el trabajo y esmero que han hecho los padres de familia mes con mes para pagar la renta del edificio en el que sus hijos, toman clases. Asimismo, ratificó su compromiso con la educación y está seguro, dijo, que con esta obra se apoyará de gran manera la economía familiar. Pues ahí estas actividades, estas acciones en beneficio de la educación por allá en San Miguel Xoxtla. Por otra parte, Calpan busca presentar platillo del chile en nogada en ferias gastronómicas de Estados Unidos. El platillo del chile en nogada, que se elabora en Calpan, podría presentarse en este 2018 en diferentes ferias temáticas gastronómicas de Estados Unidos, de llegar a formalizarse un acuerdo de gestionar que busca gestionar el diputado local Sergio Moreno Valle y el ayuntamiento de Calpan con autoridades estadounidenses, según lo comentó el director de Turismo y Cultura Antonio de Castilla Jiménez, a quien agregó que también se mantiene un diálogo con representantes de la Unión de Poblanos en el exterior para lograr que el platillo tenga un lugar especial dentro de la Feria de los Moles, que cada octubre se desarrolla en Los Ángeles, California, y refirió que este proyecto de internacionalización se suma a otras acciones del gobierno municipal, y concluyó mencionando que se tiene la confianza de que a lo largo de este año pobladores que cocinan este platillo lo puedan exhibir y ofertar en las ferias gastronómicas de Estados Unidos. Ya para ir finalizando con nuestra información, y dentro de lo correspondiente al municipio de Huejotzingo, cabecera distrital del octavo distrito en lo que es el estado de Puebla, el presidente de Huejotzingo gestiona mejores prestaciones laborales para elementos de seguridad pública. La prevención es un papel fundamental para la actual administración del municipio de Huejotzingo, que preside Carlos Alberto Morales Álvarez, quien destacó que el crecimiento poblacional exige más elementos y mejor equipo para desempeñar eficientemente su labor, y de igual forma se requieren de mejores ingresos como reconocimiento a su trabajo. En días pasados, por ello, el presidente municipal, a través de recursos del Fortaseg, dentro del programa de mejora a las condiciones laborales, destinó apoyos para la vivienda por 815.873 pesos a 37 elementos de la Comisión de Seguridad Pública. Morales Álvarez reconoció a las mujeres y hombres que día con día realizan su mayor esfuerzo para tener un Huejotzingo más seguro y reiteró su compromiso con todos los que conforman la Comisaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, quienes se encargan de prevenir el delito. Y bueno, pues ahí algunas de las imágenes de este apoyo entregado en días pasados a los elementos de seguridad del municipio de Huejotzingo. De esta manera finalizamos esta emisión ya de este fin de semana, 19 de enero del 2018. Lo invito a que nos acompañe en cada una de nuestras emisiones y por supuesto no deje de seguirnos en redes sociales, en YouTube y en Facebook. Nos encuentra como Garco Producciones, y bueno, pues recientemente
en las últimas semanas es en donde les hemos ido dando a conocer cada una de nuestras emisiones. Así es que síganos por ahí en redes sociales, porque pronto ya estaremos de regreso otra vez también de lo que es Metrópoli Televisión en la zona centro-oriente de Puebla y sur de Tlaxcala. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Pásela muy bien, disfrute el fin de semana, aprovecha las diferentes actividades y por supuesto que aquí también le hemos dado a conocer al inicio de esta emisión. Pásenlo muy bien, que tenga un gran fin de semana.